Sorry. The Lord says, I was ready to respond, but no one asked for help. Hallelujah. Hallelujah. Let me go here. I was ready to respond, but no one asked for help. And who's saying this? ¿Quién está diciendo esto? Isaías 65. Dice, Me di a conocer a los que no me preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. I was ready to be found, but no one was looking for me. I said, Here I am, here I am to a nation that did not call on my name. Dice, A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, Aquí estoy. Isn't that wonderful? No es maravilloso eso, hermanos? Hallelujah. That you didn't even say, Jesus, come helping, que no dijiste, Jesús, ven ayúdame. And you were just in trouble, que estabas en un en problemas, en dificultades, and you didn't know what to do, y no sabías qué hacer. Y en ese momento Jesus came in Jesús entró a tu vida. Hallelujah. Amen. He came to rescue you. Vino a rescatarte. He came to save you. You weren't even looking for him. Ni siquiera lo estabas tú buscando a él. Pero él sí te estaba buscando a ti. You weren't even looking for him. But it is written, pero sí si está escrito. Aleluya, that Jesus came to seek and to save. que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Aleluya. Aleluya. He says, "Here I am." Le dijo, "Aquí estoy." Aleluya. This is repeated, lo repitió, lo, lo repitió aquí dos veces en este versículo. Aleluya, para hacer em, eh, eh, to make emphasis of it. Aleluya. God's presence is salvation porque la presencia de Dios es salvación. Hallelujah. How many times did you, uh, have you not come uh, to the house of God? ¿Cuántas veces no has venido a la casa de Dios con problemas o a troubled heart, con un corazón contristado? And you tap into His presence, y entras a la presencia de Dios, and what happens? Se va. Whatever you were feeling, lo que estabas padeciendo o lo que estabas sintiendo, te aliviaste. And then you, you walk out of the church and you're like, ah, thank God I came to church. Y después dices, qué bueno que vine a la casa de Dios. You know, you, you know what I mean, hallelujah. See how the devil wants to keep you back. Porque te fijas cómo el diablo te quiere qué? detener. Hold back the blessing de tener las bendiciones that you can get from your dad que no puedes recibir de tu papá de tu novio de, de tu esposo de tu pastor tu pastora that you can get from your friends que no puedes recibir de tus amigos that only comes from being in his presence que solamente viene de estar en su presencia. Hallelujah. And I know one thing, una cosa si sí sé, is that God is always here with us. He's Jehovah Shama. Hallelujah. Él es Jehová el Dios que prometió estar aquí. He says, I'll be here. If you're here, I'll be here. Hallelujah. Hallelujah. Dice, all day I opened my arms to a rebellious people. Hallelujah. Hallelujah. Dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Who is he talking about? The, the nation of Israel. A quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel, a Jerusalén, ¿verdad que sí, hermanos? Hallelujah. Hallelujah. So who does God speak to his children? ¿A quién le habla Dios? A sus hijos, a la iglesia, to the church. Hallelujah. That's why we're living in, in, a, situ in a place where God is demanding. Because to whom much is giving, much is, much is required. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios está demandando for the church to, to, to get involved, to engage. Que la iglesia se involucre, se envuelva, to be a voice. Que sea una voz. Hallelujah. Arise with him, que nos levantemos con él. Arise and shine. Psalm uh, Isaiah 60, yes, 60 dice: Arise and shine, for the light has come. Levántate y resplandece. That same verse says: Even though the darkness, aunque la oscuridad está cubriendo la tierra, okay, that's fine. Eso va a pasar. Those are end time signs. Eso va a suceder porque son tiempos, son señales de los últimos tiempos. But you arise and shine, dice el Señor: Levántate y resplandece. Because the light is here. Porque la luz está aquí. That light is Jesus. Hallelujah. Y esa luz es Jesús. He's shining brighter than ever. Está brillando más fuerte que nunca. And he's reminding us, you know, people like to watch movies like, you know, that, uh, that uh, talk about, uh, that have to deal with traveling in time. Mucha gente le gusta ver películas que, uh, um, que viajan con el tiempo, you know. If there's, if we can ever travel in time, si podemos nosotros viajar con el tiempo, hermanos, is through the Word of God, es a través de la palabra de Dios, because we can travel to the past, podemos viajar al pasado, and we can travel to the, to the future. And Isaiah 65 and 66 are the last chapters. Isaiah 65 and 66 are the last chapters de Isaías. They talk to us about the past, que nos hablaron del pasado, y que nos hablan of the future, del futuro. Hallelujah. You all remember the movie Back to the Future? ¿Se acuerdan de la película? Regreso al, al pasado. You know? Uh, and people are excited about that. Mucha gente está emocionada de eso. Le gusta saber qué está adelante. But you know what? Nobody knows what's in front. But God. Nadie sabe qué está adelante más que Dios. And it's written. Y está escrito. And that's why the devil doesn't want you to read it. Y por eso el diablo no quiere que lo leas. Because the devil has a trap. Porque el diablo tiene una trampa para quién? Para ti y para mí. And what is that trap? ¿Y qué tiene? ¿Y qué trampa es esa? Kill, steal and destroy. ¿Que esa trampa te mate, destruya o te robe algo? You know what I'm talking about? Esa trampa que el enemigo tiene para tu vida. That, that trap that's snail that Satan set up for you. It, it, it's either going to kill you, it's going to take something from you, or it's going to destroy you. O te va a destruir. He wants to eliminate you. Te quiere eliminar. Take you out. Sacarte. Del cuerpo de Cristo, out of the body of Christ. Why? Because in the body of Christ, porque en el cuerpo de Cristo, you are protected. Estás protegido. Guess what? Guess why? ¿Por qué crees? Porque la pastora es la cabeza de la iglesia. Why? Because Christ. Porque Cristo es la cabeza. Ahorita, right now, we're under his lordship and leadership. Ahorita estamos tú y yo bajo su liderazgo y su señorío. He's over us right now. Él está aquí sobre nosotros. Aleluya. Diga gloria a Dios. So he says, All day I open my arms. ¿Cómo está Dios con nosotros? I mean, think about it. Piénsalo bien. ¿Has God ever given up on you? ¿Se ha dado Dios por vencido sobre ti? ¿Es wonderful to know? ¿No es bueno saber que sus brazos siempre van a estar extendidos? Always. ¿Ahorita qué está haciendo el Señor? ¿Qué te está haciendo? Vente Jessica, vente, vente. ¿Qué te está haciendo? Elida. You know, I, I see my grandbabies. Yo veo a mis nietos. No, ahora no más paso por ahí. And they're... Because yeah, they know how to stretch their arms. They want me, you know. That's exactly what God does for, with us. Cada, eso es lo que Dios ve cada vez que nos ve. He's like, come. Ven. He says, he says todo el día. That's why he... It's not going to give up on you Por eso Dios no se va a dar por vencido en ti Because you will, His arms will always be there Stretching out towards you Extendiéndote Because it is written that he came to save you Porque está escrito que él vino a salvarte You are his Tú eres de él y para él And God is fighting for you Y Dios está peleando por ti No la pastora Dios está peleando por ti God is fighting for you aleluya, diga gloria a Dios I'm gonna make it big diga lo, lo voy a hacer esto en grande en el nombre de Cristo Jesús, amén I'm not just gonna make it, no nomás la voy a hacer I'm gonna make it big, no no solamente la voy a hacer aleluya, because you have those mentalities hay esas mentalidades que dicen como que la hagan no, no, no como que la hagan, you wanna make it big in the kingdom of God, quieres hacerlo grande en el reino de Dios aleluya, aleluya I to see my victory, yo quiero ver mi victoria Hallelujah. Here in the earth, aquí en la tierra. Because it will be on earth as it is in heaven. Porque será en la tierra como en los cielos. Hallelujah. Hallelujah. He said Hallelujah. All day long I open my arms to a rebellious people a un pueblo rebelde. Por eso mucha gente dice Aunque la pastora no me quiera, el Dios me quiere por pues sí. sí te quiere. Y porque te quiere, and because he loves you, you shouldn't rebel. No te debes rebelar, debes de humillarte. You should humble yourself before the Lord. It's not to keep on sinning. No es para que sigas que pecando y abusando la gracia and, and taking advantage of the grace and the mercy and the love of God y tomando ventaja del amor de, de Dios. Because the devil is not respect your people, porque el diablo no respeta. He's waiting for you to make a bad move. El diablo está esperando que tu hagas una movida que mala. Para luego, luego, tomar tu vida. Take you. Tomarte. Por eso we need to stay in, in alignment. Tenemos que mantenernos en, en el niño. But they follow their own evil path. Mire lo que dice. Todo el día extiendo mis manos hacia un pueblo rebelde. Que va por el mal camino. Siguiendo sus propias ideas. Y aunque nadie diga amén, yo digo amén. We love to do our own thing nos encanta hacer lo que nosotros queremos and though it gets us in trouble, ¿Cuántos han ha hecho lo que usted ha querido y lo ha metido en problemas eso, sus decisiones how many has your decisions, your opinions that got you in trouble, te han metido en problemas más yo I'll be the first one, Pablo decía yo soy el primero I have, yeah but I've learned, pero yo aprendo we have to learn though. tenemos que aprender hermanos God is trying to take us out Dios nos está atacando de sacar de donde el diablo nos ha tenido en esclavitud where the devil has kept us aware in bondage and we haven't been able to see God y no hemos podido ver a Dios because we're in our own ideas porque estamos en nuestras propias ¿qué? ideas y opiniones we're not in the will of God no estamos en la voluntad de Dios we're out of the will of God estamos fuera de la voluntad de Dios you see, all the, Day long and I've had people. I mean, yo he tenido gente que aquí, in my face, <laughs> en mi cara, me han dicho, I don't want all that spirit. No quiero todo eso espiritual, you know. Que me han dicho, me han dicho, I love the world more. Amo más al mundo que que las cosas de Dios. It's, sometimes I just think that. People are just so so ignorant. Que están tan tan ignorantes sometimes you don't realize what you say. Que a veces no realizamos lo que sale de de nuestra boca. That we don't have enough word. Que no tenemos que suficiente palabra. I I can't leave this for Jesus. Le estás diciendo tú a Jesús, no puedo dejar esto por ti Jesús. And how many of you know that some of those things that we gotta let go, algunas de esas cosas tenemos que soltarlas, so we can enter into our divine destiny, para que podamos entrar en nuestro destino divino, to our divine designs of God, para nuestros diseños divinos de Dios. And how many of you know that God's plan is better than our plan, que el plan de Dios está mejor que el de nosotros. And that God is not a boring God. Y dígale a la persona que está al lo de usted, y Dios no es un Dios aburrido. El pueblo de Israel siempre estaba en más Más celebración que cualquier otra cosa. They were in more celebration than anything else. If you read the Bible, they always celebrated. El pueblo de Israel siempre estaba, ¿qué? Celebrando. You no sé quién te dijo que being a Christian, being a believer is boring. It's not. The world condemns you. El mundo te condena. They point their finger at you because they think you're God. Porque piensan que tú eres Dios and you need to turn around and you have to say, I'm not God. But I pray that you see the image of God in my life. No soy Dios, pero espero que veas La imagen de Dios en mi vida. You know, because something in my life has to say there's a God in my life. Algo dentro de mí tiene que decir que hay un Dios en mi vida. Hello? Diga gloria a Dios. Dice all day they insult me to my face. Dice todo el día. Ese es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca. Y, 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 y estoy hablando hermanos de que aquí adentro de la iglesia a veces you know yo he dado una instrucción doy una palabra I give a word right hello and I tell you don't do this no hagas esto haz esto do this y hacen qué lo contrario y a mí la pastora no me va a decir pues entonces no vengas aquí vete a otro lugar really because you're, you're you're in trouble estás qué en haciendo eso en la cara de la pastora en la cara de dios that's rebellion esa es rebeldía para quién? En contra de quién? De Dios. I fear God. We need to begin to fear God. ¿Tiene, tiene que volver a entrar el temor de Dios a quién? A la iglesia. No el temor a la pastora. El temor a Dios. Sabía que el, había los AIDS, todos los AIDS, uh, you know, todos los AIDS de la, la palabra, de Dios, todos los enemigos de, de Israel, all the enemies Israel, they feared Israel. Tenían temor al, al pueblo de Israel, no a los Israelitas, no a los Israelitas, porque porque a veces eran más los enemigos que ellos, but they were afraid of the God of Israel, le tenían temor al Dios de Israel because they had heard, habían escuchado cuántas veces Dios los había liberado y protegido, how many times God had delivered them from their enemies, cuántas veces Dios los había liberado de todos sus enemigos, and had punished all, all of them y los había castigado a cada uno de ellos. So they began to fear the God of Israel. Comenzaron a tenerle temor al Dios de Israel. Aleluya. And you know what? That fear has to come back to us. Ese temor tiene que regresar a nosotros. De God, God que Dios es Dios. Y lo que Dios dice lo va a hacer. Como decía el hino. Gracias a Dios que Dios estuvo conmigo. Gracias a Dios que este pueblo no dejó de orar por mí. Gracias a Dios que la pastora no dejó de llamarme. Aunque a veces quería colgarle. Yo le puedo asegurar. Porque I, I know, yo, 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 yo sé dónde, lo que tengo que hacer. Dios me prepara y me dice: Vas a hacer esta llamada a esta persona, no te quiere, no te gusta, no te va a gustar hoy, pero ni modo. Tú le dices: Ah, oh, ok. Qué bien, Señor. Qué fácil, ¿yo know? it's no? It's not easy to follow God's instructions. Dígale a la persona que está lejos de usted: No es fácil seguir las instrucciones de Dios. It's not. But they're very rewarding, pero tienen gran recompensa. Because God is perfect, porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca, and you're gonna find out. Y tú vas a dar cuenta que lo único que Dios quería. All God wanted was to bless you, love you, protect you, deliver you. Todo lo que Dios quería: bendecirte, protegerte, amarte y liberarte. He wanted you to enter. Dios quiere que tú entres, you know, al llamado que Dios te ha dado, into the call of God. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Dice, pero all day, dice, sigue el pueblo. Dice, en mi propia cara. Así como que, ja. Huh. Y yo así como que, hmm. You know what I'm saying? El diablo te hace así como que, ja, huh, que se cree bien así. You know what I'm saying? Entra así a veces el diablo a esta iglesia. Ustedes no lo saben, pero yo lo he visto. Y yo nomás le hago, hmm. Porque yo sé quién gana. I know who's gonna win. It is written. Aquí está escrito quién va a ganar. Dios siempre va a ganar. Jeremías le dijo Dios, "Tú eres más fuerte que yo." Jeremías le dijo a Dios, he spoke to God and he said, es God. "It's hard to be a prophet." Es difícil ser profeta. Es hard to tell these people. Es difícil decirle a esta gente que es rebeldes, son rebeldes, they don't want to listen or quieren escuchar. You know, but but your word, pero tu palabra is like fire, es como fuego dentro de mí. I gotta say what you gotta say. What you tell me to say. Tengo que decir lo que tú me dices que tenga que decir, because you know what, God, you seduce me into this. Me sedujiste a esto. I know that you're right. Yo sé que tú estás bien, que tú nunca te equivocas. And that if I don't release it, y que si yo no desato esa palabra. Y le digo a, a la persona la palabra que tú dices they're blood. su sangre va a estar en mis manos and I'm not gonna wash my hands y yo no me voy a lavar mis manos I want to come before the Lord yo quiero venir delante del Señor con manos limpias porque así dice la palabra that's what the word of God says that if I want keep coming to the presence of God que si yo quiero seguir viniendo a la presencia de Dios Yo tengo que venir con mis manos limpias, with a clean hands and a pure heart y un corazón puro. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we complain. A veces nos quejamos porque hay iglesias que they don't take care of their flock. No cuidan a sus, a su rebaño. A veces el pastor no sabe ni qué está pasando con la gente. Pues esta iglesia a veces es criticada porque esta iglesia le interesa mucho el pueblo. I care about you, me importas tú. I care about your well-being, me importa tu bienestar. I hurt when you hurt, me duelo cuando tú dueles. I hurt when you're in rebellion, me duele cuando estás en rebeldía. I hurt when you're in disobedience, me duele cuando estás en desobediencia. Because I know what's going to happen, yo sé lo que va a suceder. Not because I'm a prophet No porque soy profeta Because it is written Porque está escrito It's already been written And I don't like for my sheep to just scatter A mí no me gusta que las ovejas se descarrien Eso es lo que you know, Los malos pastores hacen Descarrien a las ovejas That's what bad pastors do is Scatter the sheep Es que las ovejas se descarrien ¿Para qué? So you're not accountable Porque a nadie le que contabilidad so you get lost para que te pierdas y hagas lo que lo que tú quieras y después cómo voy y te saco y te busco si no sé dónde estás how do I go look for you and bring you out if I don't know where you're at I love that José Luis viendo a José Luis ahorita en esta mañana for the Pastor, since you came back to the Lord and the healing has begun y la sanidad empezó en José Luis and guys just some so one of these mornings you just kind of have to come up here and share uno de estas mañanas José Luis tengo que dar el púlpito para que venga y comparte ese testimonio glorioso it's, it's a God of a it's not a, the God of a second chance Dios no es un Dios de una segunda oportunidad He's a God of many many opportunities es un Dios que te da una oportunidad y otra oportunidad y otra vez y otra vez y otra vez todas las que necesites His arms are waiting for you. Sus brazos te están esperando que digas, "Ah, I'm here. I need you. Te necesito." He's waiting for you. Te está esperando. And I love that. Ever since then, even though he's out now, he's been stationed on que está ahora fuera. No longer living in Laredo, but he's got his girls here. Tiene sus hijas aquí, so he's every other weekend he's here. Cada otro fin de semana está aquí. Or oh, he stays in touch. Y se mantiene en comunicación con su pastora. Pastor, O Pastor, bless you. O Pastor, Baraka, You know? And I, I mean, I'm sure he's busy. He, he's a nurse practitioner. And, and he's busy. He's ocupado. But you know what? He, he realizes reconocemos, that we need to stay what? Connected. Que necesitamos mantenernos conectados. I want you to know, Pastor, that I am connected. Que estoy conectado con Dios and with this body. Porque fue este cuerpo, como decía Lino, que oró por mí, que me dio un abrazo, que me dio una sonrisa, They gave me a word, que me dio una palabra de motivación, de aliento. It might not be the perfect congregation, quizás no será la congregación perfecta, but we are God's people, pero somos el pueblo de Dios, and we love God, y amamos a Dios, y nos amamos los unos a los otros. Mira la persona que está de usted diga I love you, brother. I love you, sister. Que el diablo no te diga que no te quiero, te amo en el Señor. Hallelujah. I love you. Isn't that good? Mira la persona que está. De This is good. Eso está muy bueno, dice. So you know we need to stop getting in God's way. Tenemos que dejar de 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 de, 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 de no te quitar esa falta de reverencia. Remove all that lack of reverence to God que hay falta de reverencia. There's lack of reverence to God. This is God. You know, este es Dios. It's not just anybody. Hallelujah. Dice: Es un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares. Mira la persona que está de usted. Dígale: Dios sabe todo lo que haces aquí y fuera de aquí. God knows everything you do here and out of here. He knows what you're doing alone. Él sabe qué estás haciendo cuando estás solo Tú piensas que nadie te está viendo Tú piensas que te estás escondiendo ¿Tú No, hombre, dile a la persona No The eyes of the Lord Los ojos del Señor están sobre ti Why? Because you're the apple of his eye Porque tú eres la, la niña de sus ojos Uy, cada vez que Aunque esté viendo para allá Te está viendo a ti He doesn't take his eyes No quita su mirada de ti because he loves you porque te ama because he gave everything porque dio todo lo que él tenía he gave his son dio su hijo para que tú y yo hoy pudiéramos estar no lejos de Dios not far from God but clinging to God sino cerca de Dios cerca de Dios aleluya Amen These people were people that were in idolatry esta era una, una nación que estaba qué en idolatría They were in idolatry que estaban en Idolatría. Dice, to my face they did not hide. Dice, nunca escondieron sus ofensas y sus actos de idolatría. Lo hacían así, abiertamente. Después que los sacó de Egipto, he took them out of Egypt, saved them and delivered them. Los salvó y los liberó. They did not hide their offenses. No escondieron sus ofensas ni sus actos de idolatría. Estos sacrificios que ellos hacían estaban asociados con las religiones de fertilidad. And you can read that in 1.29, in, 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 in Isaías 1.29. At night they go out among the graves. Mire lo que dice el verso 4. Dice, en la noche. Dice, uh, that's, uh, I'm reading verse 4. At night they go out among the graves, worshipping the dead. They eat the flesh of pigs and make stews. with other forbidden foods. Mire todo el pecado. Dice que se sientan entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas y comen carne de cerdo y en sus ollas cocinan caldo impuro. Díale a la persona hasta en la olla Dios sabe lo que tienes en la olla. <laughs> Hallelujah. God knows what you're cooking in, the, in that pot. Dios sabe lo que estás haciendo en esa en esa olla. que estás meneando y qué estás cocinando? hallelujah yet they say to each other don't come too close or you will defile me I am holier than you these people are a stench in my nostrils and a crude smell that never goes away es lo que dice el 5 que dice manténganse alejados no se me acerquen soy demasiado sagrado para ustedes usted ha visto esos religiosos que se creen así como que soy más santo que tú, no, no mire lo que dice, todo esto me fastidia como humo en la nariz, es un juego que arde todo el día, se imagina cómo hemos tenido a Dios, just think how we have had the Lord, cómo hemos tenido a Dios con nuestras actitudes and yet he still holds his hands out y todavía si tiene que, sus brazos extendidos, nos ama Dios, Nothing that you do, nada de lo que hagas va a dejar de que de Dios deje. Look, my decree is written. Verso 6. In front of me. It is written. I will not stand silent and I will repay them in full. Yes, I will repay them. Pero lo que es Ante mí ha quedado escrito. No guardaré silencio. Les daré su merecido. Lo sufrirán en carne propia. ¿Has wickedness multiplied? ¿Se ha multiplicado la maldad? ¿Usted cree que Dios puede seguir permitiendo que la maldad se multiplique? Do you think that God can allow wickedness to be multiplied? No. Mire la persona que está lo oeste, dígale no. For the sake of the ni más por el, por el bienestar de los de los inocentes que estoy hablando de los niños. Because right now the ones that are suffering all this wickedness, los que están sufriendo toda esta maldad, y las opiniones y las decisiones the opinions and the decisions of the of the adults, de los adultos. Son los niños. Yes, they are. They're suffering. They have to put up. Tienen que aguantar. Even what they don't, you know, agree. Aunque no, tengan, aunque no estén de acuerdo. The parents have a right to force. Tienen el derecho de forzar. Their opinions, sus opiniones y sus decisiones en... en los hijos tanto a cam uh, so much that they can change their sex tanto que pueden cambiar su sexo yes or no am I speaking to somebody this morning le estoy hablando a alguien o no am I speaking to the church that you can mutilate que tú puedes mutilar a tus hijos do you have that right tenemos ese derecho we don't because they're they're a gift from God los hijos son un regalo de Dios They are God's, son de Dios, they're not ours. And we're not respecting life. No estamos ni respetando qué? La vida en el vientre. We do whatever we want with that life. Nosotros hacemos lo que queremos con la vida en el vientre. And life doesn't come to the womb. La vida no viene al vientre so that we can kill it. Para que nosotros lo, mat lo destruyamos, lo matemos. It's murder, life comes to our wombs. La vida viene a nuestros vientres, so that they, they can live, para que puedan ¿qué? vivir. It's life, es vida, no es muerte. But see that's what the Lord says, you do all these things, pero todo lo que tú haces, everything, if you, if you kill, you're going to reap death. Si tú matas, vas a cosechar qué, muerte. That's why right. do we need to repent? ¿Tenemos que arrepentirnos? Yes, there is. Is there wickedness? Hay maldad en el mundo. Yes, there is Is there rebellion against God. Hay rebeldía contra Dios. Yes. We need to come back. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. He's the only one that can forgive us. Es el único que nos puede perdonar, porque he's the only one that is extending. Es el único que está extendiendo sus brazos. In the midst of all of our sins en medio todos nuestros pecados and all the wrong decisions en todas las malas decisiones que hemos hecho. His hands, his arms are still stretching out to us. Sus brazos siguen extendidos. Come to me. Ven a mí, dice el Señor. He's calling out To the lost. Le está llamando al perdido Porque not he dice Ante mí es, ha quedado escrito No guardaré silencio Les daré su merecido Los sufrirán en carne propia I will repay them in full Yes, I will repay them Why do you think the Lord says to stop? Why did he tell that adulterous woman You know, why did he spare her? ¿Por qué la perdonó? He forgave her La perdonó And he didn't say go ahead continue living that lifestyle. Sigue viviendo ese estilo de vida. Mira, look, nadie te condenó. You're okay. ¿Qué le dijo? Go. They didn't condemn you. Ellos no te condenaron ni yo tampoco. But you know what? Stop. Pero qué le dijo? Para. Mira a la persona que está al lado de usted, dígale para. Stop. Pero he said stop. Stop. and sin no more y ya no peques más why do you think i was telling her that Porque le estaba diciendo dios eso porque si no otra vez que iba a volver al, al camino de muerte He, she was going to go back to death iba a regresar a la muerte because the wages of sin porque la paga del pecado es muerte but the gift of god is eternal life pero la la vida en cristo jesús en christ is eternal life es vida eterna How many of you want to live? I want to live a glorious life. Hallelujah. This same chapter, este mismo capítulo, te dice que puedes vivir 100 años. I want to live 100 and still be wearing my heels. Yo quiero vivir los 100 años y todavía estar en mis tacones. I'm serious, right, Vilma? We want to be, we want to still be, you know, looking great for Jesus. Viéndonos bien para Cristo, sintiéndonos bien para Cristo. Because I am an ambassador I am an ambassador Soy embajadora de un reino of a kingdom that will have no end De un reino que no tendrá fin Hallelujah Mira a la persona que está al oeste Dígale I'm strong in Christ Estoy fuerte en Cristo Come on You need to tell the devil I am strong in Christ Estoy fuerte en Cristo So don't mess with me devil Así que no te atreves a meterte conmigo Satanás Get out Vámonos Run him out. We've run him out since 1991. Desde 1991, when the Lord says, "Speak to the city," comienza a hablarle a esta ciudad. Prophesy to the four corners. Profetízale las cuatro puntos de esta ciudad. Thus saith the Lord. In other words, it is written. Escrito está. And that's what I've been doing. And now we're in second place. Y ahora estamos en segundo lugar. And we're going for. For the best, y vamos por el mejor premio. ¡Aleluya! En Cristo Jesús, ¡Aleluya! So I told you don't leave Laredo. Por eso les dije, no se vayan de Laredo. hasta me atreví a decirles, no se vaya de Laredo. Laredo is the city to live. Laredo es la ciudad para vivir. They're recommending it. Y la está recomendando USA today. says there's 3.5% unemployment. Hay 3.5 unemployment. It's very low. Very low. Hallelujah. So mira a la persona que está al lado de usted y I repent, me arrepiento for saying I hate Laredo. The devil wanted you to hate it. El Diablo quería que tú lo odiaras Because the devil knew what was coming, porque el diablo sabía lo que venía para Laredo. He wanted to turn you against your city. Quería voltear tu corazón en contra de esta ciudad. I, say, I repent for saying I hate Laredo. Diga, me arrepiento por decir que odio a Laredo. I repented many years ago. Yo me arrepentí hace mucho tiempo. I was on my SPI vacation. Estaba en unas vacaciones ahí en el SPI. Ahí disfrutando en, la, en el beach. Ven sentada así. And I, I mean, I was ready to move already. Yo estaba lista para salir de Laredo. Any opportunity, cualquier oportunidad que hubiera. I wanted to go to Austin and to San Antonio. And you know that San Antonio is one of the worst cities to live in. Salió que es una de las peores ciudades para vivir Son de los que se quieren ir todavía para San Antonio Bye This is an oasis La red es un oasis de Dios It was a parched land Si sí fue una tierra seca Yes it was Yes it was But there's a people here. But hay un pueblo aquí que ama a Dios y que busca a Dios. Con todo el corazón. With all our hearts. It says, here I am. Aquí estoy, Señor. I am so unworthy. No soy digno. But you know, make me worthy. digno. Help me, God. Ayúdame, Dios. Ayúdame. He's crying out to God. Está clamando a Dios. Yo clamo a Dios todos los días. Ayúdame. Help me to be a better person. I need to be a better person. Todos los días, cada uno de nosotros tenemos que ser mejor personas. Every day. Because we have to love unconditionally. Tenemos que enseñarnos a amar incondicionalmente. And we're not doing that. Y no estamos haciendo eso. We still love. Yes, amamos, but we love conditionally. Pero amamos condicionalmente. It's not that, that's, not, that's not God. that's not es el amor de Dios en nosotros. That's not the church. Esa la iglesia. Hermana Chelito, Que linda. Hallelujah. Hallelujah. Diga, Gloria a Dios. Both for their sins and for their, those of their ancestors, says the Lord. For they also burn incense on the mountains and insult it. Hallelujah. Mire lo que dice. Sorry, here we go. Esta computadora se me movió. Dice for they also burnt incense on the mountains and insulted me on the hills. I will pay them back in full. Tanto por las iniquidades de ustedes como por las de sus padres. Dice el Señor, por cuanto ellos quemaron incenso en las montañas y me desafiaron en las colinas. Les haré sufrir en carne propia las consecuencias de sus acciones pasadas. Mira lo que hace el pecado, la rebeldía y los te hace sufrir físicamente. And If you read, it's in the New Testament. Si Usted lo lee en el nuevo. Está en el Nuevo Testamento. It, Paul talks about it. Pablo habla de eso. That suffering, que el sufrimiento produce arrepentimiento. That sometimes if we're not in a place of suffering, si no estamos en el lugar de sufriendo en la carne propia, we don't return back to God. No nos volvemos a Dios. So see, that's what God is trying to avoid. Eso es lo que Dios está tratando de qué. De evitar. Mira la persona que está, lado de usted diga. God is trying to avoid you all the suffering in, in your flesh. Dígale, Dios está tratando de evitar todo el dolor en tu carne. How many of you have suffered in the flesh? ¿Cuántos de ustedes han sufrido en la carne? I, I mean, somebody. ¿Cómo se siente? What do you want at that moment? I, I want somebody to tell me. Yo le voy a decir lo que yo siento. En ese momento yo quiero que algo venga así y me, me saque rápidamente. Right? Yes or ¿How many of you would? I'm to stay here. Let, let me do, go through the three, three days. Three days. Es más, si no habías venido a la iglesia, te vienes hacia la iglesia de que Dios te quite el, ese sufrimiento de la carne. Porque si your spirit knows, right? Tu espíritu sabe dónde está la qué, dónde está la respuesta y la solución. Your spirit is telling your flesh. Oh oh, tu espíritu le está diciendo a tu carne estás en problemas, necesitas a Dios. Sí, that's why I'm telling you, the flesh doesn't align to the, uh, the spirit doesn't align to the flesh. Por eso le estoy diciendo, el espíritu no se alinea con la carne, la carne se alinea al espíritu. Because God is bigger, porque Dios es mayor en ti que el que está en contra de ti. And God, ¿cuántas veces? How many times has He not delivered you like this? ¿Cuántas veces instantáneamente no te liberó Dios, te quitó ese dolor? Muchas veces. So many times. And every time he did it. Y cada vez que lo hizo es para convencerte a ti que qué. That you need God. Que tú necesitas a Dios. That we can't do life without God. Que no podemos hacer la vida sin. Pero mira lo que dice el verso 8. But I will not destroy them all, says the Lord. For just as good grapes are found among a cluster of bad ones, and someone will say, Don't throw them all away. Some of those grapes are good. So I will not destroy all. Israel, for I still have true servants there. Mira a la persona que está, dígale, aquí hay verdaderos siervos de Dios. There's true servants here, and you're one of them. Dígale, y tú eres uno de ellos. Dios te tiene aquí because you're a true servant of God porque eres un servidor verdadero de Dios. Because you chose to serve God porque escogiste servir a Dios antes que al mundo. Esos son los que aguantan aquí. Those are the ones that endure here. The ones that say, I'm willing to serve God first. Estoy dispuesto a servir a Dios primero. Then the world is second. Y el mundo es segundo. You made the best decision. Hiciste la mejor decisión del mundo. I'll never trade my Jesus. Yo nunca cambiaría a mi Jesús por una carne asada. Never. Ni por una colcha y una almohada. Ni por una amistad, not even for a friend ni por un esposo, honestamente. Amen. I would not. I will not. Because there's nothing better than Jesus. Porque no hay nada mejor en el mundo que Jesús. Aleluya. Se callaron muchos, ¿verdad? Así dice el Señor cuando alguien encuentra a un buen racimo de uvas, dice. Él se ha dicho que tenemos, you ¿no? Know, a bad apple corrupso que una manzana echada a perder dice corrompe a todo, ¿verdad? Pero antes de eso, hay que sacarla luego luego para que no eche a perder. ¿Sí o no? ¿Y por qué está bien que usted saque la manzana y que Dios no? And why is it was is okay for God to take out the bad apple and I mean for you to take out the bad apple but God can't do that. He's God, he can do whatever he wants. Él es Dios, él puede hacer lo que él quiere. Dice cuando alguien encuentra un buen racimo de uvas, dice no voy a dañarlo, porque todavía tiene jugo. Del mismo modo, actuaré yo por amor a mis siervos, no los destruiré a todos. Yo quiero contarme en los que no destruye. I really do. I want to find myself in that number. Y I mean, yo quisiera que toda esta iglesia fuera esa iglesia en esta ciudad del área, la iglesia que Dios no va a destruir, la iglesia que Dios va a proteger y va a recoger bajo sus alas, como la gallina. Ese es el corazón de Dios para esta iglesia. Es protegerte, es guardarte. Es verte en el diseño de Él. Es to protect, es to cover you, es to see you in his design. To see you living the best life of your life. Estar viviendo la mejor vida. No nomás los ticos, los costarricenses, pura vida, dicen los, los, los ticos. Sino que los hijos de Dios digan, Esta es la mejor vida que he vivido. Porque la vivo en Cristo. This is the best life I've ever lived. Because I'm living it in Christ. Wow. Diga conmigo, Wow. Verse 9: I will preserve a remnant of the people of Israel, of the Judah to possess my land. Those I choose will inherit it, and my servants will live there. Mire lo que dice: De Jacob sacaré descendientes. De Christ Miracle center, sacaré descendientes. Aleluya, y de Judas y de Nuevo Laredo, Aleluya, Aleluya, la hermana, gloria a Dios, Aleluya. A los que poseerán mis montañas, las heredarán mis elegidos, y allí morarán mis siervos en los lugares más altos. Dios te va a exaltar, te va a dar promoción. ¿Cuántos de ustedes están listos para esa promoción, para vivir en lugares altos, en los mejores lugares? Amén. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The plain of Sharon will again be filled with flocks for my people who have searched for me, and the valley of Acre will be a place to pasture herds. Mira lo que dice el is, Para mi pueblo que me busca, Sarón será redil de ovejas. Christ miracle center será redil de ovejas. No de cabras. Christ's miracle shall be a flock of sheep and not goats. Mire lo que está lo de usted, dígale, no eres, no eres cabra, eres oveja de Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Como que esta computadora no se quiere quedar aquí, mire. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. The plain of Sharon will again be filled. Hallelujah. Hallelujah. He said, the plain of Sharon sure will again be filled with flocks for my people who have searched for me, uh, for my people who have searched, said, para el pueblo que me ha buscado. And the valley of Acre will be a place to pasture herds. Hallelujah. Que bendición. Hallelujah, Sharon. This fertile plain is south of Mount Car uh, Carmel. Dice, esta uh, tierra fértil está el, al sur del Monte Carmelo. It is a picture of how the Lord will transform creation. Es un retrato de cómo Dios va a transformar la creación. And we read that in Isaiah 33 and 35. Y eso se puede leer en Isaías 33, 35. The valley of Acor, el valle de Acor, es, es, es al sur de Jericho. Hallelujah. Okay? That's what he's talking, uh, God is talking about. He said, But because the rest of you have forsaken the Lord and forgotten his temple, Mira lo que dice allí. Eso es lo que quería leer. Dice, pero ustedes que abandonan y se olvidan de mi monte santo, del templo de Dios. Hello. Aquí dice templo. Most of the Bible say temple. Que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas y sirven vino mezclado. Aleluya. Aleluya. Dice, uh, because you have prepared feasts to honor the God. Dice, celebran a todos los dioses menos al, al Dios que te dio la vida. Al Dios que te perdonó tus pecados, al Dios que te ha amado incondicionalmente. Le dice, sirves a todos los dioses, al Dios del dinero, al Dios mamón, sirves al Dios de entretenimiento, of entertainment. Because you can make God, tú puedes hacer Dios de lo que tú quieras. Como lo hizo que el pueblo de Israel, y sirvieron a esos dioses. And they forsook God, se olvidaron de Dios. Dice. Now I will destine you for the sword. Mira lo que dice el verso 12, dice, Los destinaré a la espada, todos ustedes se inclinarán para el degüello, porque llamé y no, porque llamé y no me respondieron, hablé y no me escucharon. Listen, do, we, do you think it's critical? ¿Usted cree que es tiempo de escuchar la voz de Dios? ¿Sabe qué? I heard a Greg Hood yesterday, Tom asked us to hear... Um, Tim yesterday, nos mandó un link para escuchar, because we have Simon's and, and we try to stay connected. I, I'm definitely going to bring Greg. Voy a traer a Greg para, para Laredo. He's uh, um, the one that is uh, hosting the Kingdom University, Universidad del Reino, and he's a mighty, he's Georgia a mighty man, of God, hombre poderoso de Dios, and teacher, great teacher of the Word of God. And he was saying yesterday, he said, you know, a lot of times, muchas veces, we, 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 we say, Cuál es el Porque el que el que es malvado y you no know, el que está en rebeldía es desobede obedeciendo a Dios le va mejor que a mí. Have you ever seen that? usted ¿Ha visto eso? A I mí. Mean, let's be honest. Aquí estamos en la mesa de discusión. We're sitting in discussion with God. I've said that. But at the very beginning yo siempre decía eso. Decía, Señor, nombre no él tiene más testimonios aquí, que no viene a la iglesia que yo. Que, yo lo que quiero decir? Ese es el enemigo. And he said yesterday, he said, you know, we, we, we do that. We, we seem to say, why is the, the wicked prospering more? ¿Por qué prospera más el impío que, que yo? And, and the Lord said, he said, you know why? Because God can't put his, uh, see, God can't uh, put his blessing. Dios no puede poner bendición en nosotros que ya tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo mal y nos siga bendiciendo. En cambio, el que no sabe, pues, lo ignora él piensa que su buena fortuna, his good luck o his charms lo está haciendo. Pero imagine si God would bless everything we're doing, todo lo que estuviera haciendo ahorita. ¿Usted cree, que debemos, ¿Usted cree que merecemos pura bendición donde estamos ahorita? Si Dios viera nuestro corazón, if God would see your heart. You think that we just deserve that? Or do you think there's some things that we need to get right with God? ¿O ¿Usted cree que hay algunas cosas que todavía le debemos a Dios? de poner en la línea en, en la línea de de darle contabilidad a Dios mm -hmm. it made sense it made sense you're to think oh mira Dios me está bendiciendo y todavía estoy así como que con la pastora enojada y me cae corta y estando you think God's gonna bless you not because it's me no porque es la pastora es porque es tu prójimo con cualquiera, la pastora, tu, tu esposo, tus hijos, quien sea. There shouldn't be any what? Division. No debe de haber qué? División. God has to bring healing, right? Dios tiene que traer qué? Sanidad a lo que el diablo ha dividido. Porque Dios no es un Dios de división, es un Dios de uno. He's a God of unity. Amen. Amen. Aleluya, cuando te llamé no contestaste, cuando no escuchaste ¿Usted sabe cuánto nos ha estado hablando Dios aquí? Qué bueno que mi garganta no se ha desgastado Porque es de Dios que esté aquí Porque todo se desgasta, yo ya me hubiera cansado, no hombre ya Ya cuántas mamás a veces, yo me recuerdo mi, mi abuelita se paraba en la puerta, Esther Grite, y grite, buscándome. A mí siempre me andaba buscando. Y yo que no hablaba porque estaba arriba de un árbol y que me iba a regañar con un palo. Dije, me va a regañar porque ya me habían dicho, no te subas a los árboles. Yo me subía todo lo que me podía subir. Nunca jugué con una muñeca, no me gustaban las cosas, you know, the princes ni cosas de eso. A mí me gustaba jugar con mis tres hermanos andarlos andar aconteciendo todo lo que en aquel entonces te decían que era malo que hicieras todo eso porque te ibas a hacer de los otros. You know, eran bien estrictos contigo. And they made sure. That you did what you had to do, que era si estuvieras en tu lugar como mujer. Eso me vivía bajando de los árboles y, es there, Y estéril. Y, y no contestaba, dije, porque me van a descubrir. You know? So I stood there. Pues que no coma. You know? Y se cansaba, ya después, tres, cuatro, la, mi pobre viejita ya decía, ya, olvídate. ¿Quién sabe de dónde anda esta muchacha? You know? So you know what, dijo, ni modo, ya me cansé de estar gritándole que no coma. porque pues me quedaba sin la merienda, por tal de no. Dije, no me, no me bajo porque me van a regañar ahorita porque andaban en el árbol. Ya you no. Know? Pero se cansa la gente de estar diciéndote y diciéndote y diciéndote y diciéndote. ¿A poco no te cansas? Pero Dios no se cansa, dice. A mí te habló, y te habló, y te habló, y ahorita Dios te está hablando That's why I'm releasing this message Ahorita por eso estoy desatando este mensaje Porque Dios te está hablando And you need to answer Y necesitas contestarle Y si no quieres seguir a Dios, dile Dios, ya no quiero nada Es mejor que seas, ¿qué? Honesto Y es mejor que te vayas para donde quieres irte Para que allá donde estés Ahí Dios tenga misericordia de ti y te pueda confrontar. Porque si no, aquí donde estás, que dice, no eres ni frío ni caliente. You're not either cold or warm, you're lukewarm. I said, I vomit you It's better to be hot or cold. It's mejor que seas frío o caliente. God wants his permanent. Dios quiere, si dices que eres hijo de Dios, be a son of God. Sé un hijo de Dios. If you're struggling, si estás luchando, be honest, sea honesto delante de Dios. He'll help you. Dios te va a qué? Nothing's going to surprise him. Nada lo va a sorprender because he already knows. Dios ya sabe what you have need of. He wants you to ask him. Dios quiere que tú le pidas. Lord, I need encouragement. Necesito que me alientes, que me animes. You know, I need to know that you are there. This morning, this message, I'm, I thank God for really people that are sending me, you know, that me, me mandan mensajes, but I see my pastor, God is doing something. Guess what? Laredo is, you know, what a blessing. Que gran bendición. You know? eso nos motiva a, que, a seguir que creyendo a Dios a seguir orando, a seguir haciendo las vigilias. We have a vigil this Friday. Some of you have never, algunos de ustedes aquí que nunca han venido a una vigilia. Why? ¿Por qué Dios está llamando? They're beautiful. Son momentos preciosos y maravillosos en el Señor. You need to see God. Ese es el tiempo que necesitamos que buscar a Dios. Aleluya. Aleluya. Hallelujah! Now I'm gonna. Would you all stand? I'm gonna read this last verse. You know, just come to the keyboard, please. Just, just the keyboard, real quick. I'm gonna dismiss. 138, verse 13. I'm gonna continue the other half. Voy a terminar el próximo domingo. Terminó la otra mitad. Okay? Está bien con ustedes? But I want to leave you with this verse. I shared this verse with one, the ladies here. Compartí este versículo con el equipo de oración porque Dios me daba este versículo. Therefore, this is what the the uh The sovereign Lord says, habrá castigo para los qué, para los desobedientes, ¿verdad? Ah? Pero quién castiga a Dios o le desobediencia? Like, okay, I want you to be clear on that. Yo quiero que usted esté claro en eso. Habrá castigo para la desobediente, los desobedientes. There will be punishment for the disobedient. There will be punishment for those that are sinning, para aquellos que están en pecado. And have not. what? stop. Your own flesh. Dice la palabra de Dios que tu propia qué carne. ¿So es Dios quien te castiga? Dios es espíritu, Dios no es carne. So what punishes you? Your flesh, tu propia carne te castiga. ¿Y cuál es ese castigo? What is that what is that punishment? Tormento, right? ¿Qué es tormento donde, Torment where? In the flesh. La misma carne te va que atormentar y luego a veces dices ay Dios no no es Dios por eso te estoy diciendo That's why I tell you all and I've been telling you what God told me lo que Dios me dijo a mí some of the things that you you have to deal with physically algunas de las cosas que a veces tienes que confrontar físicas it's not you know they're spiritual Son espirituales. No matter what physician you go to, no importa qué médico tu vayas, what medication you take, it's not going away. No se va a ir because it's a it's a product. It's un producto de la carne. It's coming from the flesh. The flesh is doing it. La carne lo está haciendo because you're feeding it. Porque lo estás alimentando. Now. Don't say God. I really—he's I, I, a loving God. Es un Dios amoroso que nos ama. He's a God in his Spirit. He said those that worship, it's a God that is Spirit. And the word of says, Hallelujah! those that lo Him, those that worship Him, worship Him in Spirit and in Truth. There's some things in our lives, hay like cosas en nuestras vidas, that we need to to just start praying about, orando, reflecting, reflexionando. Say, how do I get rid of como me deshago de esto? De este dolor, de this, this torment in, in the flesh, this pain. How? By seeking who? Buscando a quien? A Dios con todo tu corazón. Seeking God with all your heart, with all your soul. Asking him to come in. Vitalo que entre a tu vida. Tell him, I don't want this. Ya no quiero esto en mi vida. This can't stay. Esto no se puede quedar. Esto no puede seguir siendo parte de mi vida. Pero he says, The disobedient will have their punishment. Los desobedientes, su propia carne lo va a castigar. Pero then he said, para, mis, para mis siervos, dígale, pero be happy. Y le sonríe, esté feliz. Porque para ti, God says you're his servant. Dios te dice en esta mañana que tú eres su siervo. He says, Therefore, this is what the sovereign Lord says. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Mis siervos. ¿Areas su servant? I, I am. Yo soy su sierva. I'm on this puppet to serve him, to say what he says. Para decirle a usted lo que él diga. Para servirle a usted lo que Dios quiere. To serve you what God wants me to serve you. Dice, we'll eat. Mira a la persona que está le diga, linda, preocupes, vas a comer. Pero el que está en desobediencia tendrá hambre. We'll starve. Esta versión dice: Se morirá de hambre. Dice: Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. My servants will drink, dice, but you will be thirsty. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed. ¿Quién va a estar siendo atormentada? Vamos a lo mismo. ¿La qué? La carne. My servants will rejoice. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. But you will be sad and ashamed. Mis servants will sing for joy. ¿Se acuerda que le dije ayer que me mandó Martín la noticia esa? Yo dije, ahorita voy a entrar en pánico? y Voy a pensar y empezó las guerras. Y quién sabe quién me dijo. Ay, Rudy, que reprenda reprendan, hermano. Ahorita lo ungimos con aceite. Me dio buenas noticias. Bueno, estas las buenas noticias, como que lo nivelaron, lo trajeron para atrás. Me dice, wow, would you do? ¿Te acuerdas lo que nos dijo así? ¿Qué nos dijo para que no vean que estoy entiendo? On the bridge. Sí. Anoche. Uno nos visitó a Martín y lo dice, ¿y qué hacemos si y no, si, si empieza la guerra aquí en los puentes? Cuando vi, leí, dije: Él es el poderoso de Israel. Y comenzó a cantar mi espíritu. Y me acordé lo que la palabra dice: My servants will sing for joy. Dice: Mis siervos cantarán con alegría de corazón. Porque sabrán que su Dios está con ellos. Y really, pues, él luego, luego pensó: He's a, a father. Él es el sacerdote de la casa de todos, allí, no todos. So, él luego luego pensó proteger. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y qué es, you know? Ya tenemos Pete, ya tiene plan B y todos tienen plan B y todos aquí hablamos. y bueno, Somos gente de estrategia, hermanos. Nomás que no nos falte la estrategia de Dios. I know I'm on Facebook and it's fine. Thank you, really. so, ¿me, me está entendiendo la mente que carnal. Porque somos qué? Carne. Pero gracias a Dios que Dios sí. Nos dice, este es tu futuro aunque este sea tu presente. God already has your future, my brother. Dios ya tiene tu futuro escrito. Tu presente no va a definir tu futuro. Your present is not going to define your future. Only God can. And he's telling you, you're going to live, vas a vivir. You're not going to die, no vas a morir. Aleluya. Aleluya for you will cry in sorrow and despair dice pero ustedes clamarán con corazón angustiados gimirán con un espíritu quebrantado mere dice you will cry out with a broken spirit hermanos i don't think we need yo no yo no quiero que dios nos llame de otra manera honestly hemos sufrido cuántos han sufrido suficiente por su desobediencia how many have you have suffered enough because you're disobedient and you're rebellious towards god how many have you have had enough ya dijeron ya ya fue bastante desobediencia a Dios y bastante rebeldía a Dios. Hoy Dios quiere hacer pacto contigo. Today God wants to be in covenant with you. Dios quiere renovar pacto. Dios quiere hacer pacto. God wants to make in covenant with you and tell you, come to me, vende a mí. He says, come to me if you're tired and weary, a mí si estás cansado y cargado. I will give you rest. Get your life right. Arregla tu vida bien con Dios. Arreglala. If there's ever a time, si ha habido un tiempo en la vida. In Christian history, in la historia cristiana, that we have to live right, que tenemos que vivir bien con Dios y estar bien con Dios, es hoy. He's coming back. Viene pronto. Las señales están, and we need to be ready. Y tenemos que estar preparados. Amen. Are you ready? Are you ready? Are you ready to see your King? Estás listo para ver a tu rey de gloria? Amen. Hallelujah. Are you ready? How many of you are ready? Cuántos ustedes dicen, I'm ready, Pastor. Hallelujah. I'm ready for. How many of you can say, Jesus come? Come quickly Jesus come quickly. Ven pronto Jesús. Dice que la palabra de Dios que la, cuando estemos listos when the bride is ready, the bride is going to say come quickly Lord Jesus come quickly. La amada va a decir ven pronto Jesús, ven pronto. And that's where I'm at. Y ese es el lugar donde estoy ahorita, honestamente. Jesus come. Jesús ven pronto. Are you ready? I want you to bow your head. Quiero que inclines tu rostro unos momentos. And I just want you to talk to Jesus for just a few minutes. Quiero que hables con Jesús unos cuantos minutos. Just tell him you love him, dile que lo amas. Tell him you need him, dile que lo necesitas. Ask him for forgiveness, pídele perdón. If you continue to, to sin in his face, si sigues pecando en su cara, desobedeciendo en su cara. Ask him forgiveness for, for being rebellious, por ser rebelde. For forgiveness for not listening for no obedecer su voice, every time He calls you, cada vez que te llama, just say, Jesus, forgive me, perdoname Jesus. Perdoname, forgive me perdóname Jesús to to his, his arms, ven a sus brazos extendidos. and come to his arms ven so that you can find that, that peace para que puedas encontrar esa paz and, and that rest y ese descanso that your soul needs que tu alma necesita your body is sick tu cuerpo está enfermo because you need the healing arms porque necesitas los brazos sanadores y amorosos de Jesús so Father I thank you this morning Señor te doy gracias por esta palabra for calling us for speaking to us Calling us your servants por llamarnos tus siervos for co correcting us por corregirnos for, for you know for for disciplining us Lord God por disciplinarnos for the rebuke, por la por el, um, el, la reprensión gracias Señor por reprendernos gracias Señor because we know that this is uh, your written words sabemos que esta es tu palabra escrita that is life and not death que es vida y no muerte Thank you for healing me, God. Gracias por sanarme en esta mañana, spiritual body and mind, por sanar mi mente, cuerpo, espíritu y alma, Señor. Thank you for making me whole, por hacerme completo, Jesús. En esta mañana te doy la gloria. Thank you for that hunger. Te doy gracias por ese, por esa hambre, Padre, que hay dentro de mí, that is inside of me, for you, God. That's why I'm here this morning Por eso estoy aquí en esta mañana Because I'm hungry for you Porque tengo hambre de ti Señor And only you can satisfy Y solamente tú me puedes satisfacer Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén You know every time I get out to the world Cada vez que salgo al mundo I'm around people Alrededor de gente I see a lot of people Veo mucha gente with smiles Con sonrisas Or trying to smile O tratando de sonreír but behind that smile detrás de, ese, de ese, esa sonrisa hay un vacío there's an emptiness because there's a void hay un vacío que el mundo no lo puede llenar that the world cannot fill that no human being que ningún ser humano puede llenar only Jesus can solamente Jesús puede llenar so en esta mañana como Jesús le dijo a la mujer samaritana just like he told the woman the Samaritan woman come and drink ven y bebe de esta agua if you drink of this water si bebes de esta agua nunca más volverás a tener sed drink jesus is inviting you to drink of the fountain of living water que bebas de la fuente de agua We bless our Facebook audience. Bendecimos a nuestra audiencia de Facebook. We'll see you next Sunday at 11 a.m. Nos vemos el próximo domingo a las 11. Servicio aquí. Physical service here only on site. 6 p.m. Wednesdays a las 6 de la tarde. We invite you to join us Tuesday and Thursdays, martes y jueves, 10 a.m. a las 10 de la mañana. Estaremos aquí en oración. Amen. We need to pray. come to prayer, Vengase a oración. And then Friday, el viernes tenemos la vigilia de oración, our second watch at 9, 9 pm, de 9 a 12 de la noche. There's information out on the foyer, hay información in el pasillo, so you can take out the flyers para que lleve los volantes invite, invite people to join us. Amen. I love you. Have a wonderful and beautiful Sunday. In Jesus